¿Qué os pasa? Buenas noches desde la Sala Barts de Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Barcelona. Es un placer para nosotros estar aquí una vez más. Hoy no voy a grabar ningún vídeo, de verdad. Ya está bien, ya está bien. No me jodáis. Aquí lo que os gusta mucho es que nosotros pues hagamos el mono aquí, ¿verdad? Que nos pongamos aquí a delinquir para vosotros, pero luego no tenéis que volver a Madrid. Y nosotros sí. Así que el que quiera decir que los Borbones son unos maquinones, que lo diga en su puta casa, ¿vale? Vamos con una noticia de hoy. Bueno, de hoy, no, ¿qué coño? Es del lunes. La jueza del caso ha ejecutado el secuestro del libro Fariña. ¿Sabéis, no? ¿Sabéis el libro? El libro que lo hemos comentado alguna vez en el programa. El libro que habla de la cocaína, lo que en Telecinco llaman pausa para la publicidad. No, hombre, que está muy feo esto. No seáis así. Es el libro que ahora en serio habla del narcotráfico en Galicia, lo que el Partido Popular llama donaciones anónimas. Que no seáis así, joder. ¿Qué os gusta la carne? El tema es que la semana pasada se estrenó la serie, además, la serie de Fariña. Yo no la he visto. Yo no he visto ni Narcos ni Fariña. Como Feijóo, pero de verdad, a mí me podéis creer. Claro, esto es un tema, porque con la serie, ¿qué haces? Quiero decir, yo imagino que estará un poco ficcionada, pero claro, ¿cómo secuestras una serie? Encarcelas a los guionistas. A lo mejor a las dos semanas están todos apuñalados porque van por ahí diciendo que tienen muchos proyectos. Que eso es muy de guionista. Estoy muy liado, tengo muchos proyectos. Está en el paro, seguramente, ese señor. Creedme. Encarcelas a los actores, por ejemplo, a la puta cárcel, ahí hay un problema también, porque se van a encontrar en la cárcel actores y raperos y del roce van a salir videoclips. Y ahí la rueda de la creación artística ofensiva no va a parar. El caso es que el tipo que ha denunciado todo este tema es un exconcejal galego que aparece mencionado en el libro porque de alguna manera estaba vinculado con los narcos. La Audiencia Nacional confirmó este asunto, pero después el Supremo tumbó la sentencia por, ojo, un defecto de forma. Defecto de forma. Que yo he pensado, igual se estaban metiendo la farlopa por el ojo. Igual. Había por ahí mucha droga, pero no sabían cómo usarla. Igual es que la sentencia no estaba justificada. Sabéis que da mucho asco eso, ¿eh? Un DIN A4 no justificado es una puta mierda. Igual estaba en Comic Sans. Sé que este chiste es durísimo en Barcelona porque aquí hay mucho diseñador. Y se van luego todos a... Luego se vuelven todos para Gracia. En su longboard se van todos jodidos diciendo Comic Sans, ha dicho el cabrón. Qué desgraciado. Chistes locales. En fin, que todo nuestro apoyo a Nacho Carretero, de verdad, y a Libros del Caos, su editorial, que en realidad no lo están pasando muy bien. Y ya que el libro no se va a poder comprar en librerías, pues todo el mundo, pues como si esto fuera, como si fuera el Sonar, a pasarse Fariña de unos a otros sin ningún tipo de problema. Tengo otra noticia. Esta noticia, a mitad de camino, ya me ha parecido graciosa. Dice así, Pedro Sánchez exigirá a Rajoy... Yo ahí ya me partí el culo. Dije, buenísima esta mierda. Pero sigue. Pedro Sánchez exigirá a Rajoy una cuestión de confianza si fracasa en los presupuestos y no convoca elecciones. Hostia, Pedro. Pedro se pone firme. Te voy a hacer una cosa, Pedro. ¿Cuál es mi cámara? Siempre lo pregunto y sé cuál es, pero bueno, no pasa nada. Te voy a hacer una cosa, Pedro. Salgan adelante o no estos presupuestos, ya son un fracaso, en realidad. Y además, ¿ya viste lo que pasó con los últimos que pusieron urnas? Estuvo feo. Hay gente aquí mirándose los maratones todavía. Así que vete preparando porque bueno, te vas a hartar con esa cuestión de confianza. Claro, dice Pedro, que Maraino, que si Maraino no es capaz de sacar adelante estos presupuestos, pues que esto es una cosa ingobernable, que este país se va a la mierda y que hay que convocar elecciones. Esto es lo que dice Pedro. Eso sonará fácil en su cabeza. Pero vamos a entrar en este asunto. ¿Y esa persona que tiene que ir a Rajoy, al presidente Rajoy, a decirle que las cosas están saliendo mal? ¿Quién será capaz de romperle el corazón a ese señor mayor?
Señor presidente, las cosas no van tan bien como usted cree. ¿Pero qué me comentas? El presidente burbuja. ¿Pero qué me comentas? Si el otro día había unos yayos apoyándome. Señor presidente, no le estaban apoyando. No, esos yayos se mueren de hambre. No sé si está usted al tanto. Los yayos se mueren. Se nos mueren los yayos. Mariano diciendo, pero si estaban gritando uta, 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 Mariano se disfruta. No entiende nada, no entiende nada. Feísimo esto. Es verdad, yo tengo la teoría de que Maraino es buen tipo, es una buena persona, y le tienen en una burbuja. Le han llegado a decir que lo que está pasando aquí en Cataluña es por temor a una nueva Champions del Madrid. Cada vez más cerca, ¿eh? La Virgen, de verdad, qué asco. Sobre todo, no, es que se lo cree todo Rajoy, de verdad, le han dicho que Rita está haciendo unos recaos. Que ahora vuelve. La está esperando. ¿Sabéis con qué? Con un pincho y en fin. El otro día, esto no es coña, el otro día el presidente Rajoy, vuestro presidente, nuestro presidente, tuiteó un vídeo de estos que sale caminando rápido, que me recuerda mucho a mí cuando veo una pelea por la calle, que yo camino como igual, como diciendo, esto no va conmigo. Muy ridículo, pero, hay que comentarlo. El vídeo se grabó en Tenerife, en las Islas Canarias. Ahí se nota más el retraso. Porque hay... Chiste... Nada. No estoy dispuesto a tolerar que se aplauda otro chiste más con el tema de la hora en las Islas Canarias. Está feísimo. El caso es que iba Maraino con su squad, con sus colegas, con los que sale ahí a caminar a tope, y pasaron por delante de un monumento a Franco. Es que lo han tuiteado el vídeo, hostia, joder, presidente, así no. A la gente, por lo que se ve, no le ha molado el tema, no ha terminado de gustar, la gente se ha enfadado un poco, y el vídeo, de verdad, tenéis que verlo. El presidente echa un vistacillo, es que va caminando, y es una estatua enorme, entonces le echa un vistacillo, y automáticamente cruza la calle, como diciendo, bueno. Tiene miedo, auténtico pánico, a que esa estatua le diga, Mariano, yo soy tu padre. Señoras y señores, esto es No te metas en política. Y reciban con un fuerte aplauso, después de su pitillo de siempre, a Miguel Maldonado. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Pero bueno. Espera. ¡Hostia! Vale. Vale. Lo primero, la tierra es española. Y lo segundo, ¿estáis bien? ¿Cuántos sois? La tierra es plana y siempre catalana. ¿Pero cuántos sois? O sea, tienes un pequeño ejército, Miguel. Guapísimo. Esto puede dar mucho juego, chavales. Así empezó Convergencia. Hostia. Y oye, no vas a ningún lado, pero un dinero te llevas, ¿eh? La verdad, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Qué mal estáis. Hostia. Joder. Qué mal que Supongo que las pancartas con mi cara vienen luego, como... ¿Cómo va esto? Si tú hubieras fundado un partido feudalista que propugna que la tierra es plana, pues... Bueno. Pero no estuviste fino ahí. Es verdad. Yo supe ver una ventana de oportunidad. Dije, los feudalistas, ¿qué piensas que la tierra es plana? Están conmigo. Así que, Carlos Herrera, vente para acá. Bueno, vamos con Abuela Pluma, la sección que no da tiempo a imprimir, la sección que hacemos a boli. Y es verdad que tengo que ser sincero con esta gente. Dile. Últimamente lo estamos apuntando con el ordenador también. Lo que hacemos es... Cosillas ahí a lo... Claro, todos los feudalistas de mierda
A boli, cabrón. Pero hay boli también. Hay también boli, de verdad. De verdad, que hay mucha mierda. Lo primero que tenemos apuntado es que queremos decir que es la segunda semana consecutiva que venimos a Cataluña y aquí no hay presidente. Esto es puto caos. Esto es una vergüenza, esto es un sin Dios. Ya veis lo que pasa cuando no hay presidente. Que os aferráis a la primera opción política que os promete cualquier mierda. La tierra es plana. Bueno, pues... Lo que pasa es que a los que habéis propuesto hasta ahora son uno que está por ahí de pico pardo. Y sorpresa, no os han dejado que sea presidente. Segundo intento, a ver si este que está en el talego, a ver si este le sirve. Tampoco. Y no os han dejado. ¿Cómo gustará decir, el Estado español, no nos deja ser presidente a uno que está en el talego? Vaya, hombre. Ya de paso, ¿por qué no proponéis a Risto Stoikov también, no? Lleva semanas queriendo hacer este chiste. Sí. Aquí en Barcelona. Lleva semanas intentando proponer a Stoikov. Me haría mucha gracia Stoikov de presidente. Además, tiene un acento que a mí me sale bien. Sí. Viene. Sí, y hay gente que dice: voy a aplaudir esto. En Bulgaria yo cojo gente y mato por menos que esto. También os tenemos que decir que si es para votar como Italia, mejor sin presidente, ¿eh? ¡Uy! Mejor el caos. Yo, la verdad es que no estoy nada puesto en el tema italiano. Yo estoy eso. Tengo que decirlo, pero tú, Miguel en el AVE me ha dicho, este tema lo manejo yo. No me cargo. Déjame que yo haga el análisis. Así que, adelante. Italia es muy sencillo lo que ha pasado. Los dos partidos que han sacado más votos son, uno, el Movimiento 5 Estrellas este, que lo montó un humorista o algo, y van como por Podemos, ahí, más o menos. Pues... Van por ahí diciendo... Van por ahí diciendo... Quiero decir que se les compara por las maneras, no por la coña. No, porque esto... van por ahí diciendo que ni izquierdas ni derechas. Ah, no, claro. Entonces son Albert Rivera. No, que también es buen comedian. El caso es que este ha sido un partido y otro ha sido la Liga Norte, que son, pues, nacionalsocialistas. Y lo que ha pasado está es que... Está feo eso, ¿eh? Está... Italia ha votado sí al amore, sí a la seduzione y sí al fascismo también. Un poco de fascismo. Quieren matar a tutti li negri. Tutti li popolo di negri, fue tutto. Y todos contentísimos. Y lo mejor sabéis lo que es. Y todos contentísimos. O sea, menos los negros, claro. Pero todos bueno. los que se han votado, pero a mí me hizo mucha gracia porque a mucha gente dijo en plan de, hostia, que esto es muy raro que en Italia se haya hecho de repente este caos. Y digo, claro, porque antes Italia era una balsa de aceite. Italia... me hace gracia esta gente porque yo lo he dicho en el ensayo. ¿Verdad, tú? Yo he dicho, hostia, me extraña que Italia tal. Pero ¿cuándo ha hecho un italiano algo bien? Sí, la verdad. Más allá de algo artístico, nunca. Lo mejor que han hecho ha sido mandar italianos a Argentina. Dispersarse un poco. Sí, que se reparta un poco el peso de la mierda, o sea, primero. Hostia. Todos los continentes han de soportar un poco de italianos. Me parece increíble porque los la gente pensará que los ensayos de este programa son mucho más duros y luego se suavizan, pero es al revés. O sea, no ha dicho nada de esto en los ensayos, no insultes a la gente. Hay otra noticia que le va a gustar mucho a tu squad, a tu ejército. ¡Máquinas! Es la siguiente, dice, un tío ha ofrecido 1.000 pavos a quien demuestre que la Tierra no es plana. ¡Vamos, vamos! A ver quién puede demostrarlo, Facundo. ¿Quién es? No es tan fácil, porque de entrada la Tierra es plana. Lo sabemos todos que la Tierra es bastante plana y yo estoy al tanto. Es increíble porque llevamos meses intentando que venga al programa Pedro Duque y no hacemos más que mearnos en todo lo que él representa. Bueno, tú, básicamente. Entonces, pues no va a venir nunca. Yo espero que él entienda la broma, que él entienda que lo digo de broma, pero lo pienso en serio. El caso es que me está informando sobre esto y lo que he hecho ha sido, sabéis que hay un youtuber español muy conocido, cuyo nombre no quiero decir para que no se le dé más bola a este puto loco, que ha sacado un libro en el que desmonta toda la teoría de la tierra bola, como le dice él. La tierra bola. Es para quitarle, como para quitarle seriedad. Ajá. Y ahí, o sea, el argumento más potente que usa es que si la tierra fuera redonda,
los raíles de los trenes serían curvos. En serio, en serio. Lo dice en el libro, lo dice en el libro. Y no lo son, ¿verdad? Nos están engañando. Eso, y usa habitualmente una fórmula que se refiere a la gente normal como los que creen en la NASA. Los que creen en la NASA dicen que es redonda, pero yo no estoy de acuerdo. Muy bien, compañero, sigue así. Bueno, sigue así. Si alguien quiere ganarse 1000 pavos, por favor, que... Que le haga una foto a lo que sea. Pedro Duque, ¿quieres 1000 pavos? Última noticia de Abuela Pluma que queremos comentar, que la gente debe saber, la gente que esté viendo esto el viernes, o el sábado, o el domingo, debe saber que hoy es miércoles, en la realidad, en la grabación que estamos haciendo. La grabación, y esta, La grabación, en el AVE, nos hemos enterado del... Popolo. Sí, yo te parlo el italiano. Claro. La semana que viene hay un personaje nuevo en el programa. Va a decir, hay que rentabilizar esto. De minuti a Eros. Y sale el Ramazzotti. Bueno. Nos hemos enterado en el tren del nombre... Un buen rato, Sí, lo sé, créeme. Nos hemos enterado del nombre del nuevo ministro de Economía, Ramón Escolano. Se llama... Román Escolano. Lo siento, me van a deportar después de esto. Es posible. Se me olvide que eres uruguayo, que es uruguayo. Casi como argentino, pero peor, porque no... ¿Quién? ¡Sí! Te estoy fijando, o sea, es que no me levanto porque no hay cámaras para que se vea la hostia que te voy a meter. Es que claro, tenía que ser uno de camiseta y jersey. Es que se nos empieza a colar gente de Ciudadanos y no los estamos viendo. Dos cosas a favor de este nuevo ministro. Espera, te reviento. Ya está. Dos cosas a favor de él por dos motivos. Sí. Uno, porque ya hacía falta un ministro con un nombre con rima guapa. Porque esa, me refiero. Luis de Guindos, ¿con qué rima eso? ¿Te has caído del guindo, Luis de Guindos? Pff, mira, mierda. Sin embargo, Román Escolano. Da pie al jugueteo. La economía del ministro Román Escolano, ¿te va a entrar por dónde? ¿Te guste o no? ¿Te guste o no? No. Parece que se ha ido al mercadillo por chistes el cabrón, ¿eh? Se ha ido al mercadillo. Y luego otra cosa, que es de Zaragoza. Y me parece muy divertido que sea Zaragoza, porque la gente de Zaragoza son muy paletos. Pero, ¿quieres dejar de meterte ya con los sitios? No, hombre, que no. No me refiero a que no es que sean paletos. Me refiero a que pues, son un poco, bueno, pues de Zaragoza. O sea, si la coña habitual con esa gente es decir Zaragoza, no seréis muchos ingenieros. Bueno, Que de verdad, que es todo broma, de verdad. Gente de Zaragoza que me estáis viendo, seguid a lo vuestro. No preocuparse. Además, hay un conflicto histórico regional entre Murcia y Zaragoza, porque nos quitaron el agua. Es verdad. Y dijimos nosotros... Le dijimos, ¡ay, sí, aquí! ¡Darnos agua! Y nos dijeron, ¡no! Chacho, en un poco de agua, hombre. Que no, damos agua, porque le celebro, no estaba, sé qué. Acabo de buscar en Wikipedia a Pedro Duque porque estaba convencido de que era aragonés, pero es de Madrid. La verdad que quería darte en la cara, pero no. Bueno, ya está. Sabemos muy poco sobre este señor, no nos ha dado mucho tiempo a investigar, pero es verdad que estuvo en el BBVA y en el equipo económico de Aznar, o sea que guay. Esto va a ir sobre ruedas. José María Aznar, mejor presidente de la democracia española. Eso lo dice tu padre. Por supuesto. Todo mi padre. A día de hoy le dice, papá, ¿cuál es el mejor presidente de España? José María Aznar. Vamos ya con... No puedes decir aunque sea Adolfo Suárez un poco para... No, José María Aznar, claro. Mira, vamos a empezar con el noticiario. Al hilo de lo de Aznar, vamos a empezar ya con el noticiario. Ojo al titular, el gobierno revisará el convenio con la abadía del Valle de los Caídos a propuesta del PNV. Claro, los vascuences, ¿no? Hostia, es que tiene para todos, es increíble, de verdad. ¿Pero qué quieren? ¿Qué quieren los vascuences hacer allí? Porque ya sabemos todo, o sea, me refiero... No, pero ¿qué pasa en la cabeza, tío? Lo que iba a decir es, ¿qué quieren los vascuences hacer allí? Un frontón. Y ahora sí va lo bueno, en el mejor de los casos, ¿no? En este caso, la propuesta viene de un informe de una comisión de expertos para el futuro del enclave, publicado en 2011. Ojo, que esto viene de hace tiempo. El gobierno ha admitido que el convenio, que es del año 58, pues
debería ser un poco pues, renovado teniendo en cuenta el nuevo marco constitucional y la nueva realidad social de España. Claro, han dicho, a ver, teniendo en cuenta esto, esto es inadmisible, que a día de hoy no, esto así, es una vergüenza. Hay claro. que darle mucho más dinero a esta gente. Porque Franco ahora mola mucho más que antes, o sea, Franco está en boga. Como hay que ponerlo aquello de moda, incluso. Hay que poner ahí unos focos o algo que se vea más. Que luzca. Claro, coño, que se le vea bien la cruz ahí, toma muy... Focos de LEDs, incluso. Claro, con flechica y todo. Aquí. Vete tú a saber, es que también ten cuidado, porque para esta gente, quiero decir, ¿qué es la nueva realidad social para el Partido Popular? A lo mejor ahora se puede entrar al Valle de los Caídos, pueden entrar mujeres sin el permiso de sus maridos. Bueno. Bueno, España ya ha avanzado, creo que ya... Tampoco nos pongamos tan escandinavos, ¿me entiendes? Una cosa que esté bien. Puto progres. Poco a poco. Lo que sí está bien aquí reflexionar es que si esto sigue para adelante, si el gobierno tira para adelante con esto, igual les quitan algo de subvención, o sea, se les quita algo de dinero a Valle de los Caídos y entonces tienen que buscarse la vida para que eso funcione por sí solo, para que sea autosuficiente. ¿Pero cómo una ocupa? Como un CSO. CSA, perdón. Como una... ¿Hostia? Sí, como una cosa que funciona. El Valle de sí los misma. Caídos autogestionado. Entonces, a lo mejor tienen que buscar nuevas ofertas de ocio para que la gente vaya para allá. Cerveza barata. Claro, en plan de venirse para acá todos, que aquí hay una cosa estupenda. Podrían empezar a montar las expos estas de series y pelis, que ahora lo están petando mucho. Sí. La de Harry Potter, que está en Madrid, no sé si ahora la han traído para acá. Podrían hacer allí la de Parque Jurásico. Con fotos de Fraga. Claro. Venga, y mastúrbese claro. viendo... Lo que haga esta gente, yo qué sé lo que hacen. Eso tampoco lo ponían en el guión. No. De masturbarse en el Valle de los Caídos. No, pero... ¿Y lo has aportado tú? Bueno, yo creo que es una práctica lo como que cualquier otra. Lo que yo iba a aportar sí que está en el guión. Y es que yo creo que una buena oferta de ocio sería una discoteca de trap. En el Valle de los Caídos. Que pongan a un trapero especialista en rimas de trap sobre Franco. Mira a Franco, qué guapo está. Me gusta a mí, te gusta a ti. Es que el dab en realidad tiene claro. un rollo fascista, ¿no? Míralo a Franco. Está muy guapo. Ojo, porque a lo mejor ya han empezado con esto de la apertura y la renovación del Valle, porque esta misma semana han recibido una visita internacional muy especial. ¿Sí? ¿De quién? ¿De Víctor Orbán? ¿Marine Le Pen? Y el príncipe Harry. ¿Por qué? Me inquieta muchísimo esa una persona que ha dicho... ¡Víctor Orbán! Un húngaro loco perdido ahí. No chilles, que hemos dado la vueltecita de la extrema izquierda al otro lado. Y ya vienen los nazis ahí, qué bueno esto. ¿Te imaginas que nos pasa de verdad? Un grupo de... decir de repente, no. Melissa del hogar social, señoras y señores. Con todos... Melissa y su tobillo con todos ustedes. Venga, Un grupo... ¡Venga, va! Un grupo de europarlamentarios ha organizado una visita al monumento para denunciar la situación de impunidad y apología del franquismo en España. ¿Qué me comentas? ¿En serio han llevado a unos guiris de fuera de aquí a que vean aquello? Sí. Me lo imagino diciendo, entran y dicen, ¡What the fuck! Everything this is Franco building here. Y de peña, yes. Bueno, ¿cómo sería? O sea... Yo ahora mismo te acabo de abrir la puerta del Valle de los Caídos. ¿Y yo soy de dónde? ¿Tú eres, ¿Puedo ser ruso? Hostia, cómo me la acabas de colar, ¿eh? Perdón. Me la acabas de colar. Yo te digo, mira, todo esto antes era democracia. Sí. Bienvenido. Sí. Pues soy Giri. Es que hablas igual que un colaborador que tenemos en el programa. ¿Qué me comenta? Sí. In English, everything here is like, I don't know, a fat boy. Se ha visto acorralado. Pues fliparían, dirían, so Franco did all this building. Oh, it's very heavy, shit. Franco staff is, oh my God, I don't know. Diciendo, this is like Franco taking his dick out. And slapping you in the face with it. Plum, plum. This is not okay. You should... Aquí diciendo... Me acabas de dar un pie fantástico para el siguiente tema. ¿Qué me comenta? Que es el 8 de marzo. La verdad es que me acabas de dejar aquello fantástico para que yo hable de este tema. 8 de marzo mañana, señoras y señores.
Día Internacional. Así es. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es decir, de todas las mujeres, menos de Ana Patricia Botín. Nada, seguro que también algo hará. A ver. Está dando mucho que hablar el 8M, ¿eh? Ojo, hay mucho jaleo. Efectivamente, y por eso aquí hay que traer testimonios de gente que durante el resto del año están silenciados y no pueden hablar, como por ejemplo Salvador Sostres, Jiménez Los Santos, señores, que vengan a decir, algún cura, se me ocurre. Tampoco tanto, no nos flipemos, pero sí que hay uno que es verdad que merece la pena. Es verdad que todos esos ya tienen su columnita diaria, no hace falta, pero hay uno que, bueno, nos ha gustado mucho. El obispo de San Sebastián. Ojo al titular. El obispo de San Sebastián acusa a las feministas de llevar el demonio dentro. A ver. ¡Al demonio! Muy bien. Muy guapas estas declaraciones. Muy bien dicho esto, muy obispo. Esto. Obispo, muy bien. Todo muy bien. No hay que sacar las cosas de contexto, Facundo. No. Este hombre habrá dicho esto por algún motivo que tendrá en su cabeza, a lo mejor, él escucha a la feminista diciendo fuera Rosario de nuestros ovarios y dice, no es así como se reza esto. Estáis mal. Estáis endemoniadas, a lo mejor. No lo estáis haciendo bien. Yo, sin embargo, yo creo que no, esto no tiene justificación alguna. Además, no es la primera vez que este señor dice un disparate. Solo me he tenido que ir a ayer, que, de verdad, ayer mismo, es que tiene Twitter este señor. Es una maravilla. Error. Un obispo con Twitter. Ojo a este tuit. Dice, a la violencia machista contra la mujer se suma el holocausto femenino del aborto selectivo. Para la discoteca de trap también. Este. Holocausto femenino. Bueno, feísimo. No está tan mal dicho eso, Facundo. Ah, bueno. Vamos allá. Tiene razón este hombre, porque estos ojitos ¿sí? han visto a grupos de mujeres yendo a abortar en grupo y de forma erótico-festiva incluso, porque iban con pollas en la cabeza. Haciendo una conga. Haciendo una conga con un machorro en la cabeza. No habrá visto y todas a abortar allí. ¿No sería eso una despedida de soltera? Bueno, pero es que él no ve la diferencia. Eran las mujeres bien, ¿no? Las mujeres divirtiéndose. Dice, ¿qué hacen las mujeres divirtiéndose? Si que le dé yo permiso. Vale. Bueno, como este tema del 8 de marzo está feo aquí, dos señores. No nos corresponde comentar estos asuntos. Así que hemos llamado a una persona que está muy al tanto de las cosas que pasan. Así que, por favor, reciban con un fuerte aplauso a Ana Polo, señoras y señores. Ana Polo. Ana Polo. Ana Polo, señores. Señoras y señores, Ana Polo. ¿Qué dice, tía? Bueno, muy feliz de estar aquí. ¿Sí? Muy contenta. ¿En serio? Sí. Joder, yo sí. No. Pero es por él, ¿eh? No, de verdad. ¿Qué pasa? Nada. Ah. ¿Qué? He venido a cumplir un sueño un poco, porque he venido a emular a un referente mío, como es Germán Terch. Referente. Sí. Referente para todos. Para todos. Bueno, este programa, hoy es miércoles, ¿no? Se graba un miércoles, se emite un viernes, mañana hay una huelga. Y bueno, resulta que Germán una vez, un día, hizo una crónica de una huelga un día antes de que pasara. Pues es verdad. Un crack, el chaval. Él puede hacer. Y pero yo, la huelga general del 2012, sí, el vale. día antes decidió, bueno, ¿por qué no? Voy a ponerme a hacerla porque no claro. hay problema. Y okay. yo voy a hacer un poquito lo mismo. Quiero ser un poco la Germán Terch de No te metas en política. A favor. Claro, ya decía yo que aquí había claro. una copichuela. ¿Te has traído una copichuela? A ver, no voy a ser la Germán... Sobria. ¿No? Está un poquito complicado eso. Vale. No. Me parece bien. Tienes que alcoholizarte para llegar un poquito. A ver, vale. Voy a ser la Germán, pero espero que no me pase como a Germán cuando le buscas en Google, ¿eh? Porque pasan cosas feas, como las que os puedo enseñar ahora. A ver, sí. No sé si se aprecia que la segunda opción que sale es Germán Terch fallece. Eso está. Bueno. No sé qué habéis estado buscando, pero parar ya. Porque, a ver... todos nos hemos hecho ilusiones cuando hemos visto que era trending topic en Twitter, pero está feo. Está feo desear la muerte de la gente, ¿no? Ana Polo, por favor, que ayer fue trending topic. Sí, pero no por nada, ¿no? No falleció. Se peleó con alguien o... ¿Por qué fue trending topic? Que se metió con el padre de Pablo Iglesias. Sí. Una otra vagada.
Efectivamente. Es verdad. Bueno, sí. Empezaré con el pronóstico de la huelga. La verdad, lo primero que va a pasar es que vamos a hacer huelga las mujeres y nos vamos a manifestar, ¿no? Y a salir a la calle. Esto es raro porque ha habido muchos argumentos y muy potentes en contra de esta huelga, ¿no? Claro. Gente, ha hablado gente importante, gente con cabeza, como Cristina Cifuentes, como Inés Arrimadas. No, han estado ahí a tope, en plan, no hagáis huelga porque es una huelga política, ¿no? Claro. ¿Qué hacéis? No hagáis huelga. ¿Quién va a cuidar a los abuelos y a los niños? ¿Quién? O sea, ese, ¿quién? ¿Nosotros? No, hombre. ¿Cómo va a ser eso? A mí me da asco los yayos. Yo ya cuando... El argumento este de ese cumpleaños de mi hija, yo ya lo encontré totalmente irrebatible. O sea, no se puede decir nada a esto. Hombre. Pero aún así vamos a salir porque, aunque ha habido gente en contra, también ha habido mucha gente a favor y sobre todo hemos recibido un apoyo ahí muy importante, de la Iglesia Católica. Menos del obispo Munilla. Pero esto es un caso aislado que tampoco habría que ahora que darle mucha importancia. Vale. El resto de la Iglesia está a tope. Está a tope. Ha bendecido la huelga. Han dicho incluso que la Virgen María hubiera ido a la huelga. Y que... Esto es en serio, ¿eh? No me estoy inventando. Y que ella misma lucha por los derechos de la mujer cada día de su vida. La Virgen María. La Virgen María, a día de hoy, está ahora luchando. Claro, como no le han dado medalla por eso, que se la dan por el mérito policial y otros temas, pues claro, yo no sabía realmente que era la Simone de Beauvoir de Jerusalén. Es un tema que está súper escondido. No quieren que se sepa. No quieren. No interesa. No interesa para nada. Igual es barbija puta. Claro. Igual de igual repente, es la Virgen María. Claro. Hostia. De repente todo tendría mucho sentido. Hostia. Claro. Claro, claro. La cuestión es que hay otro colectivo de la sociedad del que yo quiero hablar hoy que es, está súper a favor de trabajar por el género y de los derechos de la mujer, y estos son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hombre. Esto es así, es una gente que está todo... Para ellos sí que cada día es 8 de marzo porque están ahí a tope luchando. Gente muy querida aquí, como... ¿Sí? Yo estoy haciendo... No están aquí. No formo parte del cuerpo, no soy policía, nada. ¿Te imaginas? De golpe, con mi placa ahí, todo guapa, en plan, ¿qué pasa? ¡Todos al talego! No. La cuestión es que yo estoy haciendo un trabajo de investigación, yo he estado mirándome su Twitter, y ellos están ahí muy fuerte con tweets cuidados a favor de la igualdad de género, ¿vale? Si os parece, os voy a enseñar el tuit de la Guardia Civil del año pasado para el Día de la Mujer. Vamos a verlo. Es una maravilla. No, bueno, a ver si podemos pasar a la imagen ampliada, que me mola mucho. Feliz Día de la Mujer, ¿vale? Y a mí me coge mucho agobio cuando veo esta foto porque como mujer tengo que ser muchas cosas. O sea, eres vida, eres amor, eres paz, eres deseo, eres hija, eres madre, automático. O sea, claro. No se te vaya a pasar. Porque si eres mujer, eres madre. Y si no, no eres mujer ni eres nada. Nada. Cero. ¿Vale? Eres infinita, eres misteriosa, valentía, eres cuerpo, eres alma, porque ahora un cuerpo sin alma es un rollo y luego el alma sin cuerpo ya ni te cuento, ¿no? Eres inspiración, eres belleza, eres locura, eres fuerza, pero ojo, porque automáticamente eres fragilidad, no te vayas a venir arriba y te vayas a poner ahí muy en plan, ¿qué pasa? Me empodero un rato. No te vayas a empoderar demasiado, ¿no? Eres sueño, eres luchadora, eres protección, eres tuya, eres todo. Ya lo sabéis, ¿eh? Sois todo, chicas. ¡Qué maravilla! Ahora, ¡todo! ¡Qué maravilla! Sois todo. Esa Guardia Civil ahí. Está trabajando fuerte. O sea, gente ahí, ¿no? De la Guardia Civil. Yo que vengo de verde hoy, joder. Ay, qué bien, Facu, ¿eh? De picolet. Sí, perdón. Vamos a ver la Policía Nacional a ver cómo lo llevan. Bueno, están también contra la violencia de género, está muy bien, una noble causa, ¿no? Hoy y siempre contra todo tipo de violencia sexual, física, psicológica hacia la mujer, todos te ayudaremos. Pero eso está bien. Está bien. Hay una imagen que acompaña este tuit, Miguel. ¿A que la han cagado luego? Lo podemos ver. Bueno. ¡Un perrete! Bueno, oye. Esto es así, Rex, es que un policía... No, es que Rex, un policía diferente, ha hecho mucho daño. Ay. Aparte que yo no vi en toda la puta serie ni un capítulo donde Rex resolviera un caso de violencia de género. Eso no pasó. Porque un perro no es quien para resolver este tipo de temas. La verdad que no. Oiga, por favor, no se meta en esto. O sea, no entiendo qué puede hacer este perrete que sí que es muy mono, está sacando la lengua adelante, encantador. El perro es Macu. Es Macu. Pero no veo de qué manera podría llegar a solucionar, ¿no?, un problema tan grande como la violencia de género. Es que no, ese perro no. A mí me da que es que la Policía Nacional tampoco no tiene muy claro exactamente qué es esto de la violencia de género, y en esto me baso en la siguiente tuit que voy a enseñar, que es este, no te quedes mirando, denuncia, y no sé si se aprecia, pero se ve como alguien mirando a través de una mirilla, como ¿sí? la clásica escena de violencia de género, ¿no?, de chica en un portal, esperando a que alguien venga a abrirle la puerta, porque no está haciendo nada más. Está ahí, o sea, ahí sentada. Por otra parte, en el rellano. Igual algún día podríamos poner el foco en el agresor. No sé, es una idea que lanzo desde aquí. ¿Pero qué dices, loca? Pero bueno. Yo sé que... Madre mía. Alguien puede estar, alguien de los cuerpos, ¿no?, y fuerzas de seguridad del Estado puede estar mirando. Oye, ¿le podéis comentar algo al agresor? Sin problema. Pues, de verdad. Díselo al perrete, que investigue.
Entonces, bueno, yo basándome, ¿no?, en esta línea de tweets que ellos hacen, lanzo aquí un pronóstico, me lanzo a la piscina y he estado buscando en Google, he hecho un research y creo que tengo la imagen que mañana van a publicar. Vale, la Guardia Civil. Para la seguridad de Estado. Sí, 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 la tengo y yo creo que es esta. Vale. ¿Qué a ti, mujer. Pero qué es mierda eso. Que eres fuerte como un roble, roble con mayúsculas, porque ya sabes, los nombres de árboles bueno. van con mayúsculas. Tienes el valor de un caballero armado y una dulzura contagiosa. No sé si veis la imagen que han escogido de mujer completamente nada idealizada o sexualizada. No, nada. No. Dios me libre, por favor. No, mujer. Exclamación, bien. Mujer. Hija, madre, abuela, amiga, novia, esposa. Todo cosas con hombres, porque a ver si se nos va a ocurrir ser algo solas, ¿no? No, pero no, no. Está ya la olla se está yendo. Y nada, en cada etapa de vuestra vida hay que ser especiales, chicas, ya lo sabéis. Entonces, bueno, se han olvidado que era el 8 de marzo y han puesto ahí este pequeño, ¿no? Claro, apunte. Como un pegote. Está como un pegote, es verdad, como ¡pum! Y en Comic Sans. En Comic Sans. Un saludo muchísimo también de daño. Mi parte a los muchísimo diseñadores daño. Gráficos. Hostias. Sí. Así que básicamente este es un poco el pronóstico. Bueno, vale. Creo también que van a detener a Ana Gabriel, pero va a ser otra vez Joaquín Reyes, que es que le está pidiendo el gustillo esto, que la policía se le eche encima y no para el tío. Ana Polo, señoras y señores. Ha habido un momento en que has dicho fuerzos y cuerpas de seguridad del Estado. No creo que a ellos les importe. Digo, vaya troleo así más suavecito. Bueno, dijo un día, no sé qué, de un libro en forma de libro. Un caballero. ¿Qué? Fantástico. No, me ha gustado mucho. Fortaleza de un caballero armado. Ah, vale. Como un profesor estadounidense. Claro. Vale. Ok. Pero, joder. O sea, ¿en serio de todo lo que se ha dicho aquí, esto parece para decir, ¿en serio? Ay, gravísimo todo. Bueno. Pues nada, esto se corta y no se emite. Miguel, ha llegado el momento de hablar de la información. Vamos a ver, aquí pasó algo muy grave la semana pasada. Y por favor, hazte cargo de la sección deportiva de hoy. Vamos allá con la ráfaga del Ciudad de Murcia. Mira. ¡Wow! Parece que pasa el metro por aquí, ¿eh? Parece que pasa el metro. ¿Cómo entra? Bueno, hazte cargo. ¿Tú dijiste el nombre del equipo la semana pasada aquí? Tú me acusaste a mí de que yo era el gafe del equipo, que si yo decía el nombre del equipo, el equipo perdía, pero cuando la última semana dije el nombre a la mitad, el equipo ganó. Sí. O sea que yo no soy el gafe y de hecho aquí esta semana última yo dije el Ciudad de Murcia y el Ciudad de Murcia no ha perdido. Eso son expectativas para un equipo, ¿verdad? Aplaudir cuando no pierden. No ha perdido, pero no es que perdido. Tampoco ganaron. Bueno, pero no ha perdido, no ha perdido. Pero es que hubieras dicho lo mismo si no hubiera habido jornada. Pero claro, no han perdido. Ha habido y han empatado. Es todo posverdad ya. No, claro, no han perdido. Tú no, el enaltecimiento no lo hiciste bien. Yo me doy cuenta de una cosa. Aprende a enaltecer, payaso. Sí, que tú... Aprende de todo esto. Que tú tienes mucha experiencia con eso, ¿eh? Que tú eres fucker de la ETA. Hostia. Estoy empezando a hartarme de que cualquier momento en el que se siente acorralado me acusa de pertenecer a una banda terrorista. Lo podría sea, hacer... Sea cual sea, porque ya no lo es... Lo podría hacer en ruso, sería peor. Oh, sí, tú eres de la ETA. El caso es que me da cuenta de que si yo mantengo un fino equilibrio entre decir el equipo y hablar de mis plantas, ahí se mantiene una especie de tierra de nadie en la que la cosa va tirando para adelante. Yo te digo ahora mismo, el Ciudad... Escuchaba como un... ¡Wow! ¡Me plantas! Pero una persona de 950 ha hecho eso. Fantástico. Entonces, esta semana pues digo el Ciudad y también digo algo de mis plantas. Y lo combino con otra de mis pasiones, que tú bien lo sabes, que es la cocina. Yo también me doy mucha mano con la cocina, con mis cosillas y tal y cual. Y el caso es que esta semana... Ah, espérate que he abierto otra puerta, claro. La cocina. La cocina también. Sí, sí. Está bien, está bien. Mis plantas, mi lijamiento y mi tortilla de patatas. Toda la vez. Es difícil. Está bien. No me retes. Venga, no te atores. El caso es que esta semana me he cortado. No sé si se aprecia ante un teatro enorme. Ha estado sangrando en el AVE, que me ha dado mucha vergüenza. Digo, Miguel, sí, por favor. Sí, porque fui a hacer ensalada murciana, que está muy rica, la cual precisa de... pues... de tomates pelados. Tomates pelados que van en bote. Entonces yo cogí ese bote
Eché los tomates en la ensalada y luego dije, este bote a mí bien me sirve para sembrar plantas aquí. Porque era un bote grande, así hermoso como de hojalata, vieja escuela. Y yo dije, yo este bote lo limpio y le hago cuatro agujeros abajo para que drene bien el agua de la tierra y todo eso. Y aquí puedo plantar yo un cactus que tengo que me compré hace poco. Que estaba muy pequeño, pero hace por vivir. Es un cactus que tengo que no para de crecer, de esos seres vivos que hacen por vivir. Que además hasta la gente se ve, hay gente que se nota que hace por vivir y gente que no hace por vivir. Cuando tú ves a alguien que hace por vivir, le dices, ¿a dónde vas? Y te dice, voy de fiesta por ahí. Y te dice, bien, hace por vivir. Y luego hay otra gente que le dice, ¿a dónde vas? Y te dice, no, voy a un concierto de Super Submarino, tal, no sé qué. Esa gente... No hace por vivir. Como mínimo, deseales pronta recuperación, que están los muchachos jodidos. Que pero también ya, ¿no? Están recuperando. También ya. No, máximo nada respeto. Nada en contra, ha sido máximo. Random completamente. Bueno, aunque random. A mí tampoco me gusta. No, pero ya era todo broma. Pero es que estamos jodidos. Lo siento mucho. No, ya están recuperando, pero joder, es muy mal ejemplo, la verdad. El caso es que yo quería usar eso para mi cactus, que he traído fotos, pero la traeré la semana que viene. Y estaba limpiándolo y me corté y dije... Pues me he cortado. Entonces luego dijiste, voy a ver si cobro entrada para contar esta historia, ¿no? Y así ha sido. Bien. Termina la sección. Así que recuerden, como siempre, fútbol sí. A mucha gente se le nota. A mucha gente se le nota que viene solo a gritar eso. ¿Verdad? Tú, por ejemplo. Bueno, señoras y señores, vamos a recibir ya al entrevistado de hoy. Que bueno, que tenía que venir la semana pasada y no vino. Iba a venir esta y ahora nos dará explicaciones. Es un tipo que empezó haciendo comedia y ha terminado haciendo periodismo. Justo al revés que Germán Terch. Así que por favor reciban con un fuerte aplauso a Jordi Évole. Muchas gracias. Don Jordi. El Jordi, tú. Qué nervios tengo, tío. ¿Ah, sí? ¿Estás nervioso? Sí. Es que me impresionáis mucho. Vaya, hombre. Pero si tú has estado en el hormiguero, hombre. Tú has estado en el hormiguero. Es más, tú has hecho no, que el hormiguero haya sido subversivo. La última vez que fuiste. Un poquito. Parecía la tuerca aquello. Era... Te volviste loco. Es que sois muy atractivos, así de cerca los dos. ¿Verdad que es eso? Sobre todo Miguel. O sea, ah. Ese... No. No, pero te tengo que decir, a mí no me hacen banderitas. No, te tengo que decir que tú, o sea, es que me veo fijado todo el rato en esto. No, es que llevas el mismo fijador que Marta Rovira. Joaquín Reyes definió esto como el setito. Y me pareció muy bien. Dije, estuvo toda la entrevista diciéndote, ¿puedo tocar el setito? Y tú ya de entrada lo has hecho. Así que, bueno. Como para pero yo casi le arranco la peluca en Son. No me... Y no llevaba. ¿Perdón? Y yo ahí estirando. Sí, cuando Salvados era guay, que hacía risa. ¿Cuando molaba? Cuando molaba. Una vez entrevistamos a Son muy al principio, y era esa época muy descarada, así que eres joven y eso, y... Te crees capaz de todo, como vosotros ahora, ¿no? Sí, ya caeremos. Y yo le dije a Anson, digo, usted lo que lleva aquí, eso no es suyo. No le tocaste el... Míralo en YouTube, gilipollas. O sea, que... ¿Te tocaste de verdad el...? Sí. Miradlo de verdad, que eso existe. O sea, yo antes de entrevistar a Feijóo hice cosas buenas. Oye, pues ¿por qué no empezar por ahí? ¿Por qué no empezar por el presidente? ¿Te dio la sensación, como a mí, de que estabas entrevistando a un tipo que quiere ser el presidente de España? Porque tenía todas las ganas, ¿eh? Yo creo que un poquito sí. Aparte, ¿verdad? Como que se le escapó así de rasquis lo de Cospedal, que dijo, hombre, Cospedal... Primero dijo Soraya. Soraya sería una buena candidata y dijo, sí, está preparada, informada, claro, no sé qué. Claro, que con ese criterio, ¿quién no sabe presidente? Pero luego el segundo ejemplo era Cospedal y él dijo, hombre, Cospedal es que tiene un valor y es que es presidenta de una comunidad autónoma. Y yo dije, tate, ¿y tú qué eres? Y ahí parecía que le pillábamos, pero en realidad no. En realidad no. A él se le ve calentico con esto. ¿Cómo? Creo que él... No, que a él...
Se le ve calentico. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo venir aquí con mi expresión de Murcia? Que yo está en Murcia, ¿eh? ¿Cómo? Ahora es cuando yo... Entonces, en todas las entrevistas hay un momento así en el que no, yo... No, hombre, no. Yo me he hecho íntimo de la gente del Pozo, en Murcia. Es verdad. Es verdad. Se conoce que te tienen en alta estima por allí. Van a hacer chopet conmigo. Pero primero pasas por la granja unos meses. Esto no va a ser tan rápido. Esto no va a ser un tumorcito por aquí. Claro, claro, claro. Qué lindo, qué agradable. Qué bueno. Qué bueno. Estuvo moa, ¿eh? Oye, tú no te... ¿Sabes cómo queríamos llamar ese programa? A ver. Queríamos llamar ese programa, en un alarde de originalidad, queríamos poner el título de Secreto Ibérico. ¿Y qué pasó? Vais al mismo mercadillo que él a por chistes, ¿eh? Y no coló, ¿eh? Sí, pues, está bien, a mí me gusta. No, es que tenemos a uno del equipo que deja Bugo y dijo, hombre, no jodáis. ¿Eh? Oye, ¿alguna vez te hemos leído en alguna entrevista decir que de vez en cuando como que intentas empatizar un poquito con el entrevistado para luego meterle ahí sin... No, pero hemos sido engañados a todas luces. Eres un traidor. ¿Por qué? Hombre, pero ¿cómo lo haces? Porque te los camelas. ¿Cómo le haces eso así a la gente? No, pero yo cuando acabo la entrevista yo sigo siendo súper amigo, ¿eh? Claro. ¿Sí? Claro, hasta que la gente no lo ve luego. Bueno, pero... Tenéis que bajarle la luz y hacer esas cosas chungas. Claro, es que... ¿Y lo que molaría? Están silbadores hoy, ¿eh? Están ensayando para la Copa del Rey. Claro. Va a estar bonito eso, ¿eh? ¿No te ha dado penita a nadie? ¿No te ha dado pena en ninguna entrevista que digas, ay, Dios, cómo se la acabo de meter ahora mismo? No. No sé. Mira, me dio un poco de lástima Marta Rovira en el cara a cara con Inés Arrimadas. Porque Inés Arrimadas iba... que parecía de Murcia. Hostia, vale. Pensaba que iba por otro lado y digo, esto se está yendo de madre muchísimo. No. Pero iba muy a tope y tiene mucha tele, tiene ahí experiencia. No, tiene el carnet de tertuliana, o sea... Marta Rovira es más timidota y no sé, en ese... A mí me dijeron que en ese cara a cara, entre Arrimadas y Rovira, que me había puesto muy del lado de Rovira. Y entonces ya en ese momento para mucha gente pasé a ser independentista. Yo cada día soy una cosa. Sí. Es la gracia de esto. Eres como Miguel, que viene un día a Barcelona, los insulta a todos, viene a la semana siguiente y les quiere a todos muchísimo. Pero que antes te cantaban, ¿no? Como había como un partido... porque son muy máquinas. Aquí la gente... Pero la tierra es plana... Es que yo fundé un partido. Que se llama el feudalismo. El ¿no? de feudalismo. Mm. Y entonces aquí hay una gente pues, que no sé lo que les pasa bien en la cabeza, pero van muy a tope con eso y yo estoy a favor y no descarto presentarme a las elecciones un día. Hostia. Sigue en pie la coalición. En coalición con Broncano. Haciendo ahí los dos un par claro, de que ves Moderdonia, con la pues, República de Moderdonia tenemos un acuerdo. Has encontrado la tierra ideal para eso, ¿eh? Sí. Aquí hicimos presidenta el número 3 por Girona, o sea que imagínate. Es verdad. ¿Cómo se consigue, Jordi? ¿Cómo, nosotros siempre que hemos hablado, él es realizador, por ejemplo. Era. Bueno, ahora es una estrella. Tú eras realizador. Pero era realizador. ¿De televisión? Sí. Pero de esto de pinchar a uno, a tres, a cuatro, eso. Correcto. ¿Eso hacías? Sí. Pero tú no te sujetabas el brazo así con la mano, ¿no? Es que Jordi está mayor, pero tú no tanto. Según lo borracho que fuera, yo en ese momento. Sí, sí, coño, efectivamente. Hasta ¿Pero que en qué canal? ¿En un canal? En un canal. Es que también... ¡Qué cabrón! ¡En la tuerca, tú! ¡En la tuerca! ¿Eras el realizador de la tuerca? Sí, lo fui mucho tiempo. ¿Qué me dices, por lo que te estoy contando. Él pinchaba la cámara que le decía Maduro. ¡Ponme la 3! ¡Ponme la 3, Miguel! Siempre flipamos con el trabajazo que hay en Salvado, sobre todo el que es realizador, se fija en la parte estética, pero también hablamos mucho de ese equipo de producción, porque esto no es Jordi Évole llamando a gente por teléfono para entrevistarla, esto hay una gente ahí trabajando también.
¿cómo se consigue el teléfono del rey Juan Carlos? ¿Cómo? Quiero decir, ¿le engañasteis por el Tinder, cabrones? ¿Cómo? ¿Cómo hicisteis eso? ¿Cómo se hace eso? Hostia, prefiero no hablar de eso. No, no, ¿no le ha gustado, no, esto? No mucho, no mucho. Vaya, yo tampoco tenía mucha relación con él, antes, o sea que... Lo dice como si fuera... Ha empezado y ha acabado en esa llamada telefónica, o sea... No, pero a través de un amigo, de otro amigo, conseguimos el teléfono del rey. Pero el teléfono del rey... lo tenemos, o sea, tenemos el teléfono del rey. No, porque, no me diga eso. No, no, sí. Sí, porque, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué repites tanto eso? No, 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 no por nada, no por nada, no. No, no, es que... no. No tengo el móvil. No tengo el móvil, amigos. Gracias no. a Dios, bendito. Gracias a Dios. Bueno, pero tiene las llaves de casa. Apuéstatelas. Tengo las llaves de casa con un llavero de Cuba, tío. Hostia, o sea, hay que ser muy comunista, ¿eh? Seguro que tiene un llavero también con la cara de Albert Rivera para cuando va al hormiguero. Es que eres tremendo, Jordi. Eres tremendo. ¿Cuándo fue el primer Salvados? El primero de todos. Hace 10 años. Lo hemos dicho 40 veces esta temporada, ¿no? Macho. Cálmate. Es que relájate un poquito, que viene esto muy subidito. ¡Oh! Relájate. ¡Oh! Es que viene muy subidito. No has soportado lo de Marta Rovira. No. Claro. ¿Recuerdas antes cuando él te ha dicho, tú qué haces eso de que te camela a los invitados y luego les da la oreja como el conejo? Sí, ahora estáis vosotros hechos jugándose conmigo. Wow. Mira, no tengo iPad, pero tengo un iPhone. ¿Te muestro algo? Yo Salvados hace 10 años. ¿A ti no te consta ningún Salvados más antiguo? Porque igual más lo atrás. Hay. Igual hay un Salvados anterior. No. Igual tú, siendo más joven, mucho más joven, igual hiciste un Salvados y no lo sabes ahora mismo. No. Sí, nos ha llegado, señores y señores, un documento de Jordi Évole. Bueno, muchas gracias. No huyas, cobarde. Jordi Évole con 8 años. Haciendo esto que vais a ver ahora. Vaig a complir la promesa que t'he fet d'explicar-te com és aquest barri on jo visc, Sant Ildefons. Són molt altes les cases del meu barri, amb molts pisos. Des de dalt de tot sembla un gran bosc de ciment. He sentit dir als meus pares que aquest barri és una ciutat dormitori. El primer que hi trobem és un cinema, el Sandor. Manquen espais verds a Sant Ildefons. Jocs d'esbarjo per als nens. No hi han pensat amb nosaltres. Només ciment, molt ciment. I asfalt, molt asfalt. Edificis tancats, com aquest de la Telefònica. Qué cabrones. No contaba tú con eso. Este es un documento, nos consta que absolutamente inédito. Totalmente inédito. Bueno, inédito. A ver, esto se grabó y se emitió en su momento en pequeñas salas. En pequeñas salas de arte y ensayo. En el Verdi. Pensaba no, que esto, rollo secreto. Esto era una película que hicieron mi padre y un amigo de mi padre, que se dedicaban a esto cuando eran jóvenes y me necesitaban un niño para explicarle a otro niño cómo era el barrio de San Ildefonso de Cornellá. Y el niño, pues, por enchufe fui yo, que era el hijo de... fue mi primera prevaricación. Y nada, la verdad, me emociona un poco verlo, no voy a negar, sí. Es bonito, me emociona hombre. Verlo porque, es bonito, bueno, es una cosa que eso, que hacía mi padre con su colega. Pero además, tú y yo estabas... Y lo hacían por amor al arte, que es muy bonito. Y el barrio, de hecho, nuestra productora con la que hacemos Salvados ahora, se llama Producciones del Barrio, porque este mini documental se llama Al meu barri, mi barrio, y se llama así por esto. O sea, ¡Qué bonito! Que además,
Tiene mucho toque. Tiene mucho toque de... faltan Spice Birds al barrio. Como, tú ya mirando al horizonte pues diciendo, buah, se van a cagar aquí. Bueno, cuando publiquemos esto, al día siguiente hay aquí un parque que van a flipar. Ah, el edificio de Telefónica, tú ya metiéndote con Telefónica. Sí, sí, sí. Lo, ya es que Telefónica, desgraciados. Ese edificio es de los más feos que hay en Cornellá y es de Telefónica, ahora Movistar, no sé de quién será. Y es verdad que había un punto de denuncia en ese documental y había frases escritas, claro, mi padre escribía el guión y lo escribía con la mentalidad de un señor de 50 años. ¿Como Miguel? Sin saber, sin saber que luego lo tenía que leer un niño de 10 claro, años. Claro, claro. Y yo tenía frases en el guión que era tela. O sea, vale, había una frase que era... me acuerdo del guión porque lo tuve que repetir 40.000 veces. Mi padre era muy perfeccionista. Mi padre era el padre de Michael Jackson. Y entonces había un momento en el barrio San Ildefonso. Hay una torre pequeñita, una torre que ahora es pequeñita porque los edificios han sido muy altos, que es la Torre de la Miranda, una torre muy bonita. Y entonces mi frase en ese momento era: ay, si la viera Rafa, se ha quedado pequeñita, como si soñase con un lejano esplendor. La típica frase que tenía un niño de 10 años. Es que te meto un buco. Si yo soy colega tuyo y te veo diciendo eso, digo, pero... ¿Qué te crees que hicieron los niños que salían de mi lado? Claro, claro. Oye, joder, esto de Telefónica nos da pie a una preguntita guay. En Salvados se percibe... Joder, nosotros vemos mucho La Sexta. Es verdad que te hacen 80.000 entrevistas, sobre todo ahora, últimamente, con los 10 años del programa. Uh-huh. Pero nosotros nos mola mucho un momento en el que percibimos que Salvados pegó un girito, que fue de, como, bueno, ya os hemos contado todas las mamandurrias, ya os hemos contado cómo se han lucrado y cómo se ha despilfarrado la pasta, y ahora vamos a quién la ha estado poniendo. Y de repente empezasteis a hablar de constructoras. Recuerdo mucho el programa en que yo me di cuenta de que aquello estaba cambiando fue el de las empresas que se habían lucrado durante el franquismo con esclavos y tal. Y ahí la cosa ya se puso como mucho más seria. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Bueno, es que yo creo que le metemos mucha lupa a la política. Entonces tenemos todo el día puesta la lupa en la política y quemamos a los políticos con esa lupa. Yo creo que a veces de manera un poco injusta, a veces no, pero a veces sí. Y ponemos muy poco la lupa en el poder económico. Y la ponemos muy poco porque cuesta más y da más disgustos. Cuando tú a un programador o al director de tu cadena le dices, hemos pensado en hacer un programa sobre el pozo. Y te dice, no, pero hombre, el pozo es un señor que sale... Cuando tú te vas a publicidad, hay un señor que pone un dinerito que hace que yo te pueda pagar el sueldo, no me toques los huevos. No, o sea, hombre, tiene su lógica. Sí, tiene su lógica, pero yo creo que no hay que confundir la publicidad con la propaganda. Entonces, un señor que pone publicidad en Salvados, pues tiene que saber que en ese programa, igual un día, pues se pueden decir cosas sobre él y que no pase nada. Porque a él le conviene seguir poniendo esa publicidad ahí. Porque sí, hombre, claro. Justo después de ser salvado. ¿Por qué no? ¡Finas lonchas! ¿Por qué no? Pero yo creo que ese es un trabajo que en el que tenemos que insistir mucho, porque sigue costando mucho. A nosotros nos ha costado mucho hacer el programa, pues yo qué sé, de Mercadona, nos ha costado mucho hacer el programa de Inditex, el de los esclavos del franquismo. Todas esas referencias a las grandes empresas, que yo creo que es al final el gran poder de este y de cualquier país, es eso a lo que tenemos que mirar y donde tenemos que poner la lupa. Porque, no sé, para nosotros, no sé, que por un minuto las eléctricas perdiesen el tiempo enviando una carta a nuestro presidente para decirle, oye, dile a este del domingo que si no ha entendido el chiste, porque la película no va de eso. Vamos a calmarnos. Sí, pues eso mola. Hay un día que mola, cuando te enseñan la carta, no, es que, joder, Évole, mira qué carta nos ha llegado. Y yo pienso, hostia, cómo mola. O sea, os han perdido, esta gente, estos señores multimillonarios, han perdido el tiempo enviando una carta a ustedes. Todo eso está muy bien, pero hacía falta con Florentino también. ¿Qué ha hecho el hombre si no ha hecho nada? ¿Qué nada, necesidad? Nada más que ser una excelente persona. Pero bueno. No, es un ensayo, lo he dicho. Pero o sea, bueno, piensa que está cantando Marta Sánchez en este momento. Pero es verdad, ¿cómo? Hostia, qué valor también. Porque yo sigo, seguimos pensando siempre que vemos el programa, ¿cómo se atreve la gente todavía? ¿Para qué? A ir, a Salvados. Hombre, no te sí, jodes. Desde luego. Hombre, ¿por qué te sientas ahí? Que no tiene un iPad. A mí me llama tu padre y te digo, estás flipando, loco. ¿Por qué os creéis que no vine la semana pasada? No, yo he de con Florentino, hay un momento. Claro, a Florentino le...
No boicotees esto de broma. Perdón. Que te veo venir. A Florentino hay un momento que la entrevista se pone incómoda. Y sí. Es con la recalificación de los terrenos que pertenecían al Real Madrid. Eso que se llamaron las esquinas del Bernabéu, no sé muy bien cómo. No me acuerdo muy bien negociate, de la película. Negociate de toda la vida, todo bien. Y había una entrevista que nosotros le habíamos hecho a Matilde Fernández, no sé si os acordáis, Matilde Fernández, que fue ministra de Felipe González. Pua, yo no había ni nacido, seguramente. A mí que me cuenta, señor. Que tiene 25. Voy a hablar con estos. ¡Señor! Matilde Fernández, tú no. ¡Abuelo! No. Pero, tiene 25 pero, años. ¿Qué pero, dices tú? Pero... Que es un millennial auténtico, aquí está, también, mirad, un millennial de verdad. O sea, Matilde Fernández, no yo que idea. Sé, mira que soy friki de la política, pero no ahora mismo no sé quién es. No sé, igual me estoy equivocando de nombre yo, pero yo diría que se llamaba Matilde claro, Fernández. Es que hay las mismas posibilidades de que yo no sepa quién es esta señora a que tú te empieces a fallar la memoria. Estoy intentando recuperar las de antes. Lo ¿qué, siento, qué lo gratuito? Sí, totalmente, sí. Totalmente. Sí. Bienvenido a mi mundo, yo. O sea, joder. O sea, pero... Hombre, si nos ponemos aquí todos farrucos, pues. Hostia. Aquí. A ver si tienes un día llamo a Rora, si le dices lo mismo, cabrón. ¡Ah, me cago en la vieja! ¡Hostia! No, claro. Bueno, ¿cómo se está poniendo la cosa, che? Estuvo flaca. Porque vosotros trabajáis para llamar Rouras, lo digo porque hombre. A ver si Montoro va a rascar también con vosotros. La verdad es que lo cierto es que sí. Sí, sí. Pero ¿por qué? Porque es que llevamos. Iba a explicarte lo de Matilde Fernández. Dale, dale. Iba a explicar lo de Matilde Fernández. Pero es que, no, es que me he dado cuenta que tampoco tiene mucho interés, ¿eh? O sea, no. ¿Tiene no, pero fue, lo nuestro no, una entrevista con Matilde Fernández grabada antes de la entrevista a Florentino Pérez. La entrevista con Matilde Fernández era una rajada de Matilde Fernández de lo que hizo Florentino Pérez para recalificar esa zona del Bernabéu. Duraba 3 minutos. Entonces yo pongo el iPad y empieza Matilde Fernández a largar. Y yo veo que Florentino no mira el iPad. No. Y me mira a mí. ¡Oh, no! Yo ahí me cago encima. No. Yo digo... Manteniendo el iPad así, ¿eh? Entonces, cuando veo que ya me mira mucho rato, yo hago así... Y ya digo, miro yo el iPad, o sea... Alguien tendrá que mirarlo. O sea, me giñé vivo. Claro. O sea, pero es que lo más grande de todo es que acaba la entrevista... Y el tío tiene la cintura de decir, bueno, évole, ahora vente un momento por aquí. Yo digo, hostia, no sé, me va a dar dinero o algo. Yo siempre espero que haya ese momento en el que te intentan comprar, que a mí nunca me ha pasado. O sea, yo mira que me he metido en jaleos y yo me meto en jaleos con la voluntad de qué. Pues que un día venga Mercadona y diga, ten este maletín. Toma. Y cállate. Y cállate ya, hombre. Y no ha pasado. O sea, no, todo no, lleno yo, de yo, chopes del pozo. Te bueno, imaginas, pues, te folla la cabeza. Bienvenido sea, bienvenido sea. Te folla la cabeza. Y no sé qué. Ah, sí, y Florentino me pilla y me coge y veo ya un fotógrafo detrás nuestro. Y digo, ¿esto qué va a pasar aquí? Y el tío me regala una camiseta del Madrid que detrás ponía J. Évole. Ah, oh, bueno. A mí... O sea, tú imagínate yo, o sea, con la camiseta del Madrid, que a mí, o sea. No por nada, o sea, yo. No. Tengo muchos amigos madridistas. ¿Sí? Esto parece como si dijese, tengo muchos, negro, ¿no? Muchos amigos homosexuales, ¿no? O sea, No, entiéndeme, Miguel. Sí, sí. O sea, a ver, macho, que tú te has metido con lo de Zaragoza que con la chorra fuera. O sea, verdad, no me vengas verdad, ahora. Verdad. O sea, que ya gratis, me habéis gratis. Entendido el chascarrillo. Sí, coño, qué broma. Yo soy tú. Yo soy tú. Ya tenía que decirme broma, ¿eh? Como si viniésemos a la clave. Bueno, Jordi, cuéntanos. Venga, va, última pregunta. Me regala eso y le digo, Florentino, no se preocupe que está todo arreglado. No saco el programa ni saco nada. A la Madrid. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Qué? Hay que retomar lo de Pedro Duque. Y Jordi es una voz muy potente. Autorizada, tío, en muy el programa. Tú eres un tío pero con credibilidad. Para demostrar eso de la Tierra es plana... Para el tipo... ¿Cómo era el cántico? La Tierra es plana y banca catalana o algo así era. No me ha quedado claro. De verdad, cómo le gusta el jaleo a este muchacho. Sí, sí le gusta, sí. Queremos que allá hay una cámara por ahí y que le digas tú que eres una voz autorizada, joder, del periodismo, de la televisión, que le digas a Pedro Duque que venga aquí, que no ha sido tan grave. Es que igual hoy sí ha sido grave. Igual hoy sí, pero dile, Pedro Duque, aquí se pasa, aquella, se lo pasa a uno. Es aquella del piloto rojo, efectivamente, ¿no? Por ahí, que, está por ahí. La que sujeta ahora mismo Jaume. Es que he empezado en esto de la tele. La que está sujetando Jaume. Esa es. Amigo Pedro Duque, este
sofá. Esto es un sofá, un sillón, un sillón, ¿no? Un sillón. Voy a empezar, vuelvo a empezarlo. Esto, vale, lo, dale, esto dale, luego ya no, lo ponéis, ¿no? Eso ya se lo enviáis, le hacéis un GIF o algo, ¿no? Claro. Esto va a acabar en meme en vez de. Sí, efectivamente. Ah, mira, te han cambiado, te han cambiado. No, es aquí, es aquí. Es aquí. Allí, allí, aquella de allí. Aquí está, aquí. Vale. Allá, allá. Es que estoy muy mayor y no. Ahí, ahí, ahí. Eso que se ve ahí como un piloto. Hombre, no, pero no, hombre, no. Ahí, ahí, muchacho. No. Muchacho. Muchacho. Ahí, ahí. Pero, macho, es que no tiene ni piloto rojo, macho. ¿Qué te crees? ¿Que te estamos grabando? Gastar algo en un piloto rojo. Dale, ahí, dile ahí. Dile ahí a Pedro. Que venga, por favor. Amigo Pedro, este sillón en el que me encuentro, te lo estoy calentando para que tú te sientes en él. Sentarte aquí solo significa que te llamen mayor, que pierdes la memoria, que eres lerdo, pero de verdad que la gente le ríe las gracias. Y entonces eso a ti te reconforta. Pedro, ven. Jordi Évole, señoras y señores. Gracias, amigo. Hostia, me he reído mucho. Me he reído mucho y estoy llorando ahora mismo. Está muy bien. Ay, que me emociono al verlo. Bueno, Miguel, esto se va terminando. Esto sí, hay que irse de aquí. Esta gente tiene que irse, se van todos así de car, luego a ponerse ahí de Jagger hasta las trancas. Sí, espérate, pero a las 12 todo el mundo para casa, porque empieza la huelga. Así que daos prisa con los chupitillos. Poco más, ¿no? Yo creo que ya sí. yo me voy alargando. Bueno, hombre, espérate, que aún falta las finales. ¿Para qué? Y sí. Las finales, como sabéis, lleva un vídeo. Hostia, vale, luego hablamos del vídeo, luego hablamos del vídeo. El vídeo que os voy a... ¿A qué vídeo? Ah, ¿lo haces en catalán? Claro que sí, vamos. Venga, haz toda la intro en catalán. Tot en catalán. Tot en catalán. Claro. Pero, pues, ¿sabes qué? En el ensayo lo hemos comentado y yo le he echado un cable con el catalán. No, no te vayas. ¡Ánimo, amigo! La veritat que és... un vídeo està molt bé. És un vídeo amb uns gossos. No d'atura, Que... que aquí us agrada molt el cos d'atura, i... paletes. És un vídeo d'uns perros. Unos perros que escuchan el glorioso himno de la Unión Soviética. Y reaccionan en consonancia. Entonces yo lo quiero poner para ver si así aprendéis lo que es una nación de verdad, como la Unión Soviética, y no la mierda que esta que habéis montado aquí. ¡Dentro vídeo de los perros! Yo estaba dentro diciéndole, ¿cómo has tenido cojones a poner esto? Porque yo, de verdad, que me he bajado en el ensayo a ver el vídeo desde la primera fila y es muy molesto el vídeo. Hace daño a los oídos. ¡Es horrible! ¡Una puta mierda! Más me molestó a mí la caída de la URSS y aquí... y aquí estamos. Son buenos casos.
La culoma estaba por ahí, seguro. He puesto también un poco este vídeo y he dicho que la URSS era mejor nación que esta vuestra por un motivo en concreto. Y es que me temo, Facundo, que ha habido una confusión con las últimas finales. Hostia, ¿qué pasó? Hicimos aquí las finales. Sí. Y yo dije unas palabras en torno a vuestra movida. Y cuando nos íbamos otra vez para Madrid, la capital de España, estábamos esperando para entrar en el tren y había una gente, o sea, los que estaban trabajando ahí de Renfe o de Adif, o como ¿cómo se llama eso? Sí. Y decían, para Madrid, para Madrid, para Madrid. Y yo entendí, os lo juro, a la Madrid, a la Madrid. Y dije, no, sí que han quedado contentos conmigo. Me decían, a la Madrid, yo decía, sí. Era, a la Madrid, sí, sí. Y luego encima, cuando salió el vídeo, yo empecé a ver en el Twitter que me seguía un montón de peña de esta, que van con la foto de Carlas, que parece Nelson Mandela, en plan Freedom Fighter, que digo, sí. Digo, atiende también al Freedom Fighter, este, vaya, no te lo pierdas, ¿sabes? El Freedom Fighter. Y entonces yo, mucha gente me escribió y me dijo, gracias Miguel por dar el apoyo, y dije, te estás confundiendo. O sea, aquí ha habido un terrible malentendido. No me malinterpretéis, de verdad, yo no quiero apoyar esto en modo alguno. Yo lo único que dije es que a mí me da igual. Lo que dije, entonces sois unos flipados y unos paletillos con vuestro pueblo. Mi pueblo está muy guapo. Pero que a mí me da igual. Fliparos lo que queráis, eso lo fui yo. Alguien me ha dicho, pero ¿cómo has visto los flipados esto? Digo, sí, sí, pero déjalo a lo suyo. Si eso fue lo que dije yo, que os dejen a lo vuestro. Si yo no... Pero hay que pegarle, no, hombre, nada. No. Déjalo que se monten su película y tal. Yo no apoyo esto para nada. ¿Cómo voy a apoyaros con las pintas que lleváis? De catalans, hoy todos ahí, todo súper guay, todo el pantalón así, no sé qué, nada, en fin. Fíjate el nivel de parodia, el pantalón así. Y la gente, lo llevamos así. Es que claro. Lo llevamos en las piernas, sí, qué cabrón, qué jodido. Qué canalla, cómo nos ha pillado. Con lo cual, es decidido. El pantalón ahí puesto. Es que... Ya lo dije, sois unos franceses wannabe y no llegáis. Aquí cierto aplauso, sí, no, uno... Hay gente... No, no. Por eso he decidido que para que no haya más malos entendidos, hoy hablo de otra cosa diferente por completo. Bueno, y ya está, y así salimos todos de vosotros lo vuestro y a lo mío, y si me veis por la calle no me digáis nada tampoco. La final tampoco ha tenido nunca una línea muy marcada, quiero decir, entonces puedes permitírtelo. Me jode porque he contado ya antes lo del corte, sí. Y mi cactus y la salada murciana, que sería un tema estupendo para las finales, pero... El caso, voy a hacer una final estándar, de las que me escribe alguien una tontería y yo la comento un buen rato. Mm. Me escribió un tipo. Sí. Y me dijo, Miguel, por tus conocimientos en rap y cine, y dije yo, sí. Esos son mis temas, yo los controlo. No me preguntes por ingeniería agrónoma para solucionar movidas de los cultivos para que la gente coma más y mejor. De eso no tengo ni puta idea. Ahora, de gilipolleces, todo. Hombre, nada, no son gilipolleces. Vale, le voy a esperar que no. Y el cine, joder. Pues son dos temas estupendos. Claro. Los temas de resines, básicamente. ¡Oh, Dios! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Un respeto a resines, también te lo digo. No, sí, por mí genial. El caso es que me dijo... hace poco volví a ver un vídeo de un grupo de rap que se llama The Far Side, que es un grupo antiguo de rap, y lo dirige Spike Jonze, que es un director. Yo acabo de desenchufar mi cerebro ahora mismo, no siento mucho, no me entero de nada. Y me dijo, ¿qué opinas tú de Spike Jonze, que es un director de grandes filmes como Her, por ejemplo? Her, ¿te suena? Ah, la he visto. ¿Sí? ¿Te puedes creer que sí? Calla. Es la de, como las de Siri, ¿no? Que es como... Sí, justo. Y el tipo se enamora. Efectivamente. Y dices, ¿pero qué haces, puto loco? Es tremenda película, claro. Claro. Es un peliculón que flipas, ha hecho esa y muchas otras, todas buenísimas. Es un gran director y estoy a favor de él. No por eso, sino porque a la vez que ha hecho esos peliculones que tú vas a ver Her, y tiene muchas capas, eso. Sí, sí. Y estás diciendo, madre mía, qué complejas son las relaciones humanas, la verdad que... Es todo muy complejo y tal. Pero a la vez que hizo eso, el tipo fue de los que fundó Jackass. Cuando... Ah, no sabía, ya está. Jackass hacía, al principio, alguna cosa que estaba bien.
Ya, ya, lo de las sanguijuelas en los ojos, y eso, eso ya no. Se fue de madre. Pero este era, por ejemplo, de los que se vestía de viejo y se iba a la calle a tirarse pedo. Y estoy muy a favor de eso. Me parece graciosísimo, sobre todo porque tiene esa vertiente doble de decir, yo hago películas para listos y todo eso, esta película, sí, sí. Todo. Oye, Spike, qué bien te ha quedado esta película sobre las relaciones humanas y tal y otro. Sí, sí, pero ¿has visto este vídeo en el que me tiro pedo? Entonces, yo a esa gente la quiero en mi equipo. 100%. Solucionar lo de Spike Jonze. Ok. Antes de decirme eso, me dice, sabemos todos ya que Farsight, que es este grupo que os he dicho, son unos máquinas. A lo mejor no los conocéis. Es normal porque son un grupo de rap muy viejo que no viene al caso. Son unos máquinas, ¿por qué? Porque son de la vieja escuela. Y todo lo que es vieja escuela es mejor. Lo de antes, mejor que lo de ahora, siempre. ¿Fraga? Mejor. Que Rajoy, ¿dónde va a parar? Mucho más divertido. Que caminaba así. Se bañaba, la movida y todo eso. Y el caso, yo lo que quería... Que Dios le tenga en su gloria, don Francisco. Era que esto es una don cosa... Don Francisco, digo, don Manuel. No había chiste ahí, de verdad. Me he equivocado. No había chiste ninguno. ¿En qué estaba pensando? No, pensaba... Me ha venido, que es Manuel Fraga. Era. Oigan, ¿por qué estoy yo dando explicaciones de esto? El caso es que esto es una cosa que se dice mucho y vengo a desmentirla. Pues la gente dice siempre, lo de antes hacía mucha mejor música que ahora. Eso se dice mucho en el rap y también se dice mucho en el cine, por ejemplo. ¿Sí? No se hacen películas como las de antes. No, ahora se ven bien. Ahora se ven en HD. Y la gente dice, ya no se hacen películas... Madre mía, es que como la época cuando se hacía 2001 de Kubrick... Vamos a ver una cosa. 2001 es un peliculón espectacular. Estamos todos de acuerdo. Es del año 68. Pero en el 68 también se hizo esta otra película. Mira. Mira qué puta mierda. Tú mira. De Astrozombies. Y la gente... Ya está, suficiente. Astrozombies. Mira. Fuera, Astrozombies. El asunto es el siguiente. Es de ese mismo año, pero no ha pasado a la historia porque es una puta mierda. No quiere decir que en ese año no se hiciera puta mierda. Y este es el mensaje final. Que... siempre... Otra generalidad, como de costumbre. Otra cosa que la todos sabíamos. La semana pasada dije, hay tontos en todos lados. Y ahora, en cada año hay mierda. Efectivamente, pero es que... Es increíble. Me jode mucho. Me jode mucho que la gente se piense que antes todo era más guay. Ay, pero... Y tal, porque no es verdad. Y esto la gente lo dice mucho con el rap. La gente dice que... La gente dice... que el rap de antes estaba mejor y que el de ahora es una mierda, cuando no es verdad. Ahora hay grupos de rap que están muy bien, por ejemplo, Loco Playa, no sé si alguien lo conoce, gente que sí, gente que no. Pues Loco Playa es un grupo de rap que son canarios y hablan raro y son muy divertidos. Pues son canarios y esas cosas así. No te fíes de los tipos que llegan gafas de sol, aunque no haga sol, y hablan así raro. Han rimado sol con sol, impresionante. Pero lo hacen muy bien. Claro, claro. Y aparte, me gusta mucho porque no son de esos raperos que están todo el día hablando de... Estoy todo el día gestionando droga para arriba, droga para abajo. Al cabo del día, nada más que hago, me lo dejas con droga. Me da ganas de decirle luego, chacho, pero estás cotizando algo. Cuando escucho un rapero de eso, le digo, pero... ¿Cómo están las pensiones? Estás de alta de autónomo o algo, que luego esto se te acaba y te quedas con una mano delante y otra detrás. Muchacho, tendrás que ponerte a no sé, abre un restaurante o algo con el dinero que te está dando. El rap, en realidad, no sé por qué digo esto, porque a mí el rap me da igual lo que se diga mientras se diga bien. No tiene ningún sentido. ¿Estáis montando grupitos? ¿Estáis con vuestros chistes propios? En plan de... A mí me gustan raperos que nada más que hacen... De verdad, algo está pasando aquí. Enchufa un poco de luz, que se vea un poco la gente. Si se están tocando, que se vea. ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde es esto? Tenemos localizado a una persona que no puede... ¡Se va a morir! ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Hostia, pero... ¿Le gusta mucho Loco Playa o qué? No lo conoce. Baja la luz otra vez, por favor. Baja la luz. Sí, sí, dice, es sí, que, sí, sí, es sí. ¡Me meo encima! Quizá yo esté equivocado. Hay uno de Zaragoza por ahí también. Quizá yo esté equivocado. Pero creo que la persona que no podía parar de reírse
es un cargo público. No voy a decir nada más, no voy a decir nada más. Ya está. De verdad, creo que sí. Ya me dirá por qué. No sé, no sé, me ha parecido. Pero ya está, ya está. No, no puedo localizar desde aquí tan lejos. No pasa nada, continúa, continúa. Ahora me han dejado con la intriga. Dime quién era que lo oído. No, no, hombre, no. Que no. Dime que no. Quién era. Que tires, hombre. Que tires. Que tires, no vamos a hacer este feo. Sí, voy a hacer ya el resumen. Sí, sí. Lo que iba a decir. Aquí delante del gobierno. Delante del gobierno de la ciudad. Pero que no sé quién, ¿eh? El gobierno de la ciudad. Una persona del gobierno de la ciudad. Está Ada Colau aquí. No. Que yo sepa, no. Bueno, en fin, ya está. Ese es el dato que te voy a dar, no más. Pero ya no puedo seguir, si no. Ya iba a decir un remate y ya ni me acuerdo lo que iba a decir. Es que me. Que temo que esté ahí, Carles Puigdemont. ¿Te imaginas? Que además ha sido que me ha parecido a mí, que tampoco lo tenemos confirmado. Pero te lo han confirmado, te han dicho sí, sí, sí. Bueno, ya está, ya está. Lo que iba a decir yo en remate de todo esto. Remata que era, yo te hago el aplauso. Era, no, espérate, cuando. ¿Ah, todavía no? Remate, espérate, porque a lo mejor tengo un bonus point. Lo que iba a decir yo era que no se puede decir eso de que lo de antes era mejor que lo de ahora. Porque antes había mierda y había otras cosas que estaban bien. Igual que ahora hay cosas que son mierda y cosas que están bien. Con lo cual, eso no se puede decir, así que no lo digas. Porque si eres tan idiota como para decir eso, seguro que eres también tan idiota como para poner algo en Facebook y luego poner un hashtag que ponga oído en el bar. No te inventes las mierdas. No has escuchado nada en ningún bar. Nada, es una frase tuya y como daba vergüenza ajena por lo intensita que era, has dicho, sí, es una frase de mierda, intensa, asquerosa, y has dicho, si la pongo yo se van a reír de mí. Voy a poner hashtag oído en el bar. No lo hagas. Si lo haces y te encuentro por la calle, te meto. Sí. Miguel Maldonado, señores. No, Dios, pero ¿por qué? Te hago así, te hago. ¿Eh? Y me haces. All right. Digo, bueno, pues. Vale, vamos terminando. En realidad, remata, que no, está no. La música ya. No, pues que la quites. Sí, que han puesto los créditos. ¿Qué han puesto los créditos? ¿En serio? Que sí. Iba a contar un último chiste sobre Miguel Ángel Muñoz, pero no me da tiempo porque se acaba el programa. Miguel Maldonado, señoras y señores. ¡Pablo Díaz! ¡Ana Polo! ¡Ana Polo! Señoras y señores, también. Gracias. Gracias.